A trámite la ley de amnistía. Pedro Sánchez ha vendido España a los golpistas. Si no paran este proceso desde las instituciones, lo vamos a parar desde la sociedad civil. Esta ley alienta el delito y la desobediencia. Es inconstitucional y atenta a los derechos fundamentales de todos los españoles. Cualquier diputado que vote sí a la ley de amnistía podrá ser perseguido por prevaricación, tipificada y penada en los artículos 404 a 406 del Código Penal. Por ello estamos enviando esta carta a los diputados, advirtiéndoles de las consecuencias que les traerá votar a favor de esta vergonzosa ley. Les adjuntamos un folleto informativo de prisiones para que sepan bien dónde pueden acabar si obedecen a toda costa la deriva de un partido político. Para que no digan que no fueron advertidos. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas, amigos, ante el Todopoderoso. Pues ya han visto esta iniciativa de Hazte Oír, que está mandando carta a todos los diputados para que sepan que pueden estar cometiendo un delito de presunta prevaricación. Delito, amigos, que estarían haciendo, realizando un acto jurídico a sabiendas que va en contra de la ley. Esa es la realidad. Pero claro, como aquí la ley directamente se la están saltando día sí y día también, pues bueno, pues amigos, ¿qué es lo que tenemos? Pues un gobierno que directamente va a la deriva, pero a la deriva desde el punto de vista en todos los sentidos, porque no solo es un gobierno que nos lleva a una dictadura, sino que es un gobierno que se está sosteniendo sobre un alambre, amigos, y esto es buenas noticias. Mañana empieza, pues se va el pleno de la amnistía, un pleno que terminarán de hacer la ley, pues aproximadamente saldrá del Parlamento entre finales de febrero y principios de marzo, luego pasará al Senado, donde ahí, si el Partido Popular es hábil, pues o la para directamente si quiere, o directamente puede incluso tenerla bastante tiempo dando vueltas. Vamos a ver cómo se comporta en ese campo de batalla fijo. De momento, mañana va a ir a ese Congreso de Diputados a dar el do de pecho. Pero lo cierto, amigos, es que Sánchez ya ha entrado en una locura colectiva. Es cierto que hemos visto, pues por ejemplo, declaraciones del señor Abascal en un periódico argentino, pues que decía que al final vamos a ver a Pedro Sánchez colgado de los pies, pues como se le vio a Mussolini. Lo decía por la deriva directamente totalitaria que está haciendo el presidente del gobierno. Lo cierto que Abascal no estuvo bien, amigos, las cosas como son, no estuvo bien. Pero ojo, de que Abascal no estuviera bien o sus palabras se puedan malinterpretar o sacarse de contexto a la película que está haciendo el Partido Socialista, pues es todo pues un espectáculo al estilo de Jennifer Love, de Jennifer, la famosa que se dio el pico con el señor Rubiales. Vamos a escuchar al señor Sánchez hablar precisamente de lo que dijo Abascal. Como me has hablado de las declaraciones de Abascal, yo sí creo que hay que decir algo sobre esto, porque son de una extraordinaria gravedad. Y además hay que tener en cuenta que Abascal esto no lo dice porque sí, esto no es un lapsus. O sea, Abascal ha querido trasladar ese mensaje porque quiere que hoy estemos hablando de esto, no aquí, sino, digamos, en los medios de comunicación, en las tertulias, en los análisis que se hagan por parte de los medios de comunicación. Y yo creo que hay tres dimensiones que sí me gustaría, al menos, compartir con vosotros y con la opinión pública, ¿no? Primero, ese tipo de discursos y de mensajes que son inéditos en la historia democrática de nuestro país, creo que obedecen a intentar convertir la política y a nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio y un país enfrentado.
Y yo creo que además es justo lo contrario. Venimos de un megapuente que han los españoles disfrutado en otras muchas partes de España, no solamente Madrid, y en un ambiente prenavideño. O sea, aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal. En segundo lugar, hay que recordar que este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Porque hoy Vox es importante porque el Partido Popular ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales y iba a abrir también la puerta del gobierno de España a un partido que dice estas cosas. Pues así es Pedro Sánchez, ya que Pisuerga pasa por Valladolid directamente, va metiendo una morcilla, va metiendo otra. De la frase del señor Abascal, pues dice que es un partido de odio, cuando él recientemente ha dicho que hay que hacer un muro a la mitad de los españoles, cuando él directamente ha pactado con los filoterroristas de Bildu, aquellos que daban los tiros o justificaban los tiros en la nuca de los españoles, o cuando ha pactado con un partido, amigos, que directamente, pues su ideología marxista asesinó más de 150 millones de personas. Eso sí que es odio, Sánchez, eso sí que es odio. O el partido que representa, que dio un golpe de Estado, por ejemplo, en el año 34 y en el año 17. Seguimos, partidos de odio. O lo que decía el señor Largo Caballero, que directamente si había que acabar con la democracia y si no ganaba las elecciones directamente iban a la guerra civil. Más odio que ese, Sánchez, pues no hay ninguno. El señor Abascal simplemente ha dicho un comentario, pero tus socios son los del golpe de Estado, son los del tiro a la nuca y son los que representan pues, esa ideología que ha asesinado más de 150 millones de personas. Pero mientras tanto, amigos, por ejemplo, a Sánchez se aterroriza, o sea, y se pone la mano en el cielo, grito en el cielo, cuando el señor Abascal hace las declaraciones que hemos dicho, pero ojo, que cuando doña Rogelia directamente decía que había que acabar con la monarquía por medio de la guillotina, ahí no se escandaliza Sánchez. Vamos a escucharla. En Magua, que efectivamente o no so monarca o no so historia, pues non tibera a sorte histórica e profunda, civil, tamén de ter pois cortado a cabeza, guillotinado a un rei. Seguramente os feitos, si foran así, serían diferentes. Pues sí, claro, y si hubiéramos cortado la cabeza a Stalin, directamente los hechos hubieran sido diferentes. Y si hubiéramos cortado la cabeza al señor Chávez, seguramente que en Venezuela se viviría muy bien. O al señor Castro, no estaría Cuba metida en una auténtica ruina. O, por ejemplo, pues seguramente que no existiría ni el Partido Comunista ni esa peste que nos atufa a todos. Pero ojo, que el partido de Santiago Abascal ha saltado a la palestra el señor Garriga y ha dicho directamente que el Partido Popular se asusta ante cualquier gesto de del Partido Socialista de las izquierdas y que ellos no se arrepienten de las palabras del señor Abascal. Escúchenlo. El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular recula. El Partido Popular, como he dicho, sale pidiendo perdón a la izquierda por defecto. El Partido Popular, como he dicho, sale a responder a manipulaciones del gobierno aceptándolas como realidades certeras. Oiga, miren, el señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. Eso es historia. Pues sí, tenemos las declaraciones justificando las palabras del señor Abascal, que voy a repetir. Son palabras, amigos, a lo mejor no son afortunadas, pero lógicamente no es el Partido Socialista nadie para decir que esto es intolerable y poner el grito en el cielo. El señor Feijóo pues ha dicho lo siguiente, que no es afortunado, pero tampoco hay que hacer, señor Feijóo, de esto una cuestión de Estado. Porque si empezamos a hacer cuestión de Estado de todas las barbaridades que hace la izquierda, no paramos, escúchenlo. Mire, las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido y aprovecho para volver a hacerlo, ¿no? Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas y, por tanto, no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente y creo que es un gran juego
a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España a través de un muro construido desde el gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox. Y insistir en que esta es la estrategia diseñada por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, que parece ser le viene bien al señor Abascal. Pues hombre, la verdad que lo voy a repetir. Para que quede claro, señora Abascal no está afortunado, pero tampoco, señor Feijóo, hace falta ponerse de rodillas ante el Partido Socialista. Pues sí, oiga, pues la condeno y punto, ya está. No estoy de acuerdo y punto, no hace falta más. Pero de esto no hay que hacer un R que R, porque al final se está haciendo pues el juego aquellos que son los que dicen mayores barbaridades y los que hacen mayores barbaridades. Porque estos, señor Feijóo, estos que tiene usted enfrente, estos sí que son los que te cogen, te agarran de una cuerda, te suben a un árbol y seguramente que no llegas a ver la luz del día. Y si no, que se lo digan a Calvo Sotelo, el líder de la oposición. Y hoy, como siempre, amigos, tenemos un auténtico programón, un programón que ustedes no se pueden perder. Y con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar el señor Vera. A José Antonio Vera, también tendremos en el programa de hoy a don Roberto Centeno, que nos va a hablar del plan económico del señor Milei. Teresa Gómez también estará hoy en el Mundo Rojo junto a Ana Ruiz, a la que se incorpora a la señora Cabello, Arancha Cabello y Carlos Paz. Y cómo no, amigos, se lo digo, un programa no se lo pueden perder porque, como siempre digo, la verdad que estamos en un momento crítico para Sánchez y el tic-tac de Moncloa cada día suena con más fuerza. El tic-tac de Moncloa suena con más fuerza para los comunistas y los socialistas. Recuerden que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que nos pueden bajar en teléfonos móviles, en tablets o en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y, cómo no, para todos aquellos que vienen a Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku, en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo también a Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre digo, que también nos pueden seguir en la red social de TikTok. Nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que están en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar. Decía el señor Milei, que por cierto hoy hablaremos largo y tendido de cómo ha tomado posesión, decía que prefiero decirle una verdad incómoda antes de darles una mentira confortable. Pero lo cierto, amigos, es que en España, según las encuestas, atención, según las encuestas, Pedro Sánchez casi ha perdido 2 millones de votos. 2 millones de personas que votaron al Partido Socialista dicen estar arrepentido de votar a Pedro Sánchez. Pero ojo, qué mal lo tiene que estar haciendo la oposición cuando hay casi 2 millones de personas que se arrepienten de votar a Pedro Sánchez y según esas encuestas, pues el Partido Popular y Vox tendrían mayoría absoluta de una forma muy ajustada. Estamos hablando que el Partido Popular tendría 153 escaños, Vox 25, el PSOE 118 y Sumar 27. Lo cierto, amigos, que Sánchez se creía que los españoles se iban a olvidar de la amnistía. Y ahora mismo tiene una catarata de gente desafecta que cada día que pasa le está afectando a su credibilidad y a los apoyos que tenía en las urnas. Y a todo esto, amigos, y a todo esto hay que sumarle que Europa le acaba de enviar 16 preguntas al señor Bolaños sobre la amnistía. Este que decía que Europa lo tenía todo claro y que no había puesto ningún impedimento a la ley de amnistía. Pues no, 16 preguntas y ya le ha dicho que se van a decir o van a opinar sobre la amnistía el consejero de Justicia después del primer trimestre de 2024, cuando se apruebe la ley en el Parlamento español. Pero además, amigos, hemos visto cómo su coalición de gobierno ha saltado con los aires a irse Podemos al grupo mixto.
Y esto de que se haya ido al grupo mixto es un auténtico puñetazo en el mentón del sátrapa de la Moncloa. ¿Y por qué es un puñetazo, amigos? Porque si vamos juntando los 5 votos del señor Iglesias y el voto de Coalición Canaria, son 6 votos que dicen que no van a votar a la amnistía, porque Podemos ha dicho que no van a apoyar una amnistía que perdone delitos de corrupción. Y ojo, que uno de los delitos principalmente que quiere perdonar el señor Sánchez es el delito de malversación de fondos públicos. Por lo tanto, la ley de amnistía en estos instantes estaría a un solo voto de que alguien del Partido Socialista se pudiera abstener. Ojo, que la ley de amnistía se podría quedar en el Congreso de Diputados y no pasar. Atención a esta noticia que revoluciona todo, amigos, lo revoluciona todo. Y mientras tanto, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues ha puesto un recurso ante el Tribunal Constitucional para que el debate de mañana, atención, el debate de mañana no se celebre. Y ese debate no se celebre bajo la siguiente premisa. Porque en el 2017 el Tribunal Constitucional consideró que la ejecución del acuerdo impugnado produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación. Atención, amigos, que Sánchez, el hilo, ¿cuál está atravesando, al igual que una bailarina, un elefante haciendo bailarina, cada día es más fino y cada día se debilita más? Y aunque salga presentando su libro con Jorge Javier y diga sandeces sobre sandeces y le veamos esa cara que parece una cara que un auténtico pedrusco, pues directamente se le ve que la cara cada día está de más desmacrado. Porque lo que él pensaba que iba a ser un paseo campal, una entrada en la capital en la alfombra roja, se está complicando día sí, día también. Las pretensiones casi imposibles de los nacionalistas, por un lado Puigdemont, por un lado Esquerra Republicana, las pretensiones casi imposibles de Bildu, del PNV, las pretensiones casi imposibles de Sumar, y ahora las pretensiones que directamente es la oposición de Podemos al señor Sánchez y su ley de amnistía. Si a todo esto lo sumamos al Poder Judicial, que está en pie de guerra, al pueblo que está en las calles y sigue las manifestaciones de Ferraz día sí y día también, amigos, nos encontramos que el sátrapa de la Moncloa en estos momentos podía estar peor de los que ustedes se creen. El sátrapa, con un empujocito un poquito más fuerte y con un mínimo de inteligencia por parte de algunos políticos, podría caer muy pronto, más pronto que tarde. Atención, amigos, que se le complica al sátrapa su plan de asalto a la democracia, de destrucción del Estado de Derecho y de acabar con la monarquía parlamentaria para imponer una república. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y se lo adelantábamos en el editorial. Atención a esta noticia. Solicita la suspensión del pleno que debatirá la ley de amnistía el martes en el Congreso. Amigos, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha hecho una ampliación de su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la ley de amnistía, ratificado las recusaciones de Cándido Pumpido y Laura Díez, reclamando asimismo a nivel del alto tribunal la suspensión del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ha presentado un informe sin firmar por él ni por ningún otro letrado, según fuentes de la entidad, oponiéndose a la admisión por la mesa del Congreso de la proposición de ley y reclamando como medida cautelar la suspensión inmediata de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, prevista para el martes, mientras se tramita el presente procedimiento jurisdiccional, por poderse causar muchos perjuicios gravísimos de difícil reparación. Pues evidente, amigos, ¿cómo es posible? Es que país de pandereta, yo no entiendo nada. O sea, esto es de pandereta. ¿Cómo es posible que un informe fundamental para tramitar la ley de amnistía, que tiene que hacer el letrado mayor y los asesores jurídicos,
pues pase por allí sin la firma de estos señores. Ya, primer delito. Primer delito que invalidaría la ley de amnistía. Luego están, lógicamente, imputados dos miembros del Tribunal Constitucional. Y para continuar, pues la mesa del Congreso, al tramitar un informe que tiene defecto de formas, estaría ya a sabiendas de esta, de esto, prevaricando. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional tendría que parar esto sí o sí, ya lo hizo en el 2017. Doña Teresa Gómez, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos delitos hemos relatado en menos de 30 segundos? ¿Qué cantidad de presuntos delitos que se está cometiendo en este auténtico ataque al Estado de Derecho y a la Constitución, ¿no? Bueno, y es que además el descaro del actual gobierno es inédito, ¿no? Es decir, si él tenía duda de que la mesa del Congreso pudiese echarle para atrás esta ley, pues lo que hace es colocar directamente a una persona del Ejecutivo en la mesa del Congreso como letrado mayor y la persona que va a avalar la admisión de esa ley. Si él tenía algún tipo de duda sobre si el Tribunal Constitucional la iba a tumbar o no, pues para eso coloca a Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional y coloca a personas que han estado trabajando no solamente directamente con él en algún ministerio, como es en el caso de Campos, sino también como es el caso de Laura Díaz, también magistrada del Tribunal Constitucional y que ha estado trabajando con él en Moncloa. Él va colocando a todo el mundo para que todas las piezas, para unir todas las piezas y que al final el resultado sean como él quiere. Luego ya independientemente de que el Tribunal Supremo le eche para abajo sus nombramientos por considerarlos totalmente ilegales. Lo hemos visto hace una semana con la del Consejo de Estado porque se ha declarado ilegal ese nombramiento. Lo hemos visto con el nombramiento por parte del fiscal general del Estado, también puesto a dedo por su sucesora, por Dolores Delgado, que fue puesto por ende por Pedro Sánchez, y hemos visto cómo el Tribunal Supremo también ha invalidado el nombramiento de Dolores Delgado hace unos días. Pero a ellos les da igual, porque ¿qué consecuencias tiene? Es decir, ¿qué consecuencias tiene que un gobierno como el actual esté tomando medidas totalmente ilegales y arbitrarias? No tiene ninguna. Lo hemos visto con Pérez de los Cobos, como el Tribunal Supremo le dio la razón al coronel Pérez de los Cobos, tuvo que ser restituido. ¿Y ha pasado algo? ¿Hemos visto dimitir a algún ministro? ¿Hemos visto disculparse? ¿Hemos visto algo? No hemos visto absolutamente nada. Lo han hecho por la puerta de atrás y siguen cometiendo las mismas ilegalidades porque ven que las consecuencias son nulas, ¿no? Y, por lo tanto, ellos se ven impunes ante el asalto que están llevando a cabo de la justicia y, por tanto, el deterioro del Estado de Derecho y democrático. Teresa, pero es que, aparte de que el Tribunal Constitucional pueda mañana parar ese pleno o no pueda pararlo, que la verdad que hay, digamos, argumentos jurídicos de mucho peso, es que hay argumentos jurídicos de peso, pero hay un Tribunal Constitucional asaltado por el propio... Sí, pero por ejemplo, hay una cosa que es importante, la misma tramitación de la ley, que no tiene el informe jurídico, no está firmado por el letrado mayor y los asesores jurídicos, y no pasa absolutamente nada aquí. ¿Usted no cree que tanto Abascal como el señor Feijóo se tenían que centrar en ese punto y ahí montar el escándalo precisamente mediático, porque el marketing es muy importante todo esto, que están haciendo una ley directamente rompiendo todos los procedimientos legales? Si ese informe no está firmado, esa ley que tramitan directamente es ilegal. Totalmente, y estoy totalmente, Javier, de acuerdo contigo, Jesús, perdona, con que el marketing es imprescindible. Mira, y lo hemos visto en casos muy recientes. Hemos visto cómo, por poner un ejemplo, ¿vale? Como el tema de la niñera de Irene Montero. Sabíamos que no iba a prosperar judicialmente, pero no porque no hubiese indicios, porque sí que lo sabía, sino porque la persona que podía denunciar esos hechos, que era la propia niñera, no lo iba a hacer porque era una de las beneficiadas y porque ella tenía un puesto de trabajo gracias a que
pues le guardaba esas confidencias a el matrimonio de Galapagar, a la pareja de Galapagar. Sin embargo, yo sí que considero que aunque judicialmente no haya tenido recorrido, pues porque la principal prueba, el principal testigo no ha querido declarar, que es en este caso la niñera, sí que ha pasado factura. O sea, sí que es muy importante el tema mediático, ¿no? Y el marketing político. Yo creo que el tema de Neurona, el tema de la financiación de Podemos, el tema del caso Niñera, aunque no se hayan terminado archivando, y se han archivado no porque no haya indicios de delito, sino porque, o bien en el tema de Neurona, que todavía no se ha archivado, pero al final va a quedar en algo menor, pues porque el juez no quiso apuntar o no se atrevió por miedo a no salir en la palestra, no salir apuntado por la gente de Podemos. Luego contaba con una fiscalía que, como bien sabemos, siempre se ha posicionado a favor del gobierno y, por lo tanto, de los socios de Sánchez, por diversos motivos, no porque no hubiese indicios delictivos suficientes. Es verdad que hay algunas causas que se han terminado archivando y otras causas que sí que van a llegar a juicio, como es el caso Neurona, pero vemos a líderes como Monedero que no se van a sentar en el banquillo de los diputados. Pero eso es cierto, que a la sociedad, aunque no hayan sido condenados, le ha calado y han dicho, mira, hay unos hechos, unos indicios que a mí me hacen ponerte en tela de juicio, y sí que me hace, por lo tanto, creo que en este caso, aunque judicialmente no se puede hacer nada porque tenemos un tribunal constitucional que está tomando por la izquierda, y es así. El otro día me decía una periodista de tribunales en una tertulia, bueno, es que ya no le estamos dando ningún tipo de credibilidad al Tribunal Constitucional. Y yo decía, bueno, es que a los hechos me remito. Es que desde que el Tribunal Constitucional está tomado por Sánchez a través de Cándido Conde Pumpido, no ha dictado ni una sola resolución en contra del Partido Socialista, ni una sola. Porque una que dictó, que supuestamente era en apariencia en contra del Partido Socialista, lo hizo porque pensaban que no beneficiaba al Partido Socialista. Entonces, para lavar esa imagen deteriorada que ahora mismo está. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el papel del marketing es fundamental, independientemente de que intuyamos que judicialmente no pueda tener más recorrido, pues en este caso porque hay una mayoría de izquierda en el Tribunal Constitucional. Pues Teresa, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo, y recordarles a todos nuestros telespectadores que pueden seguir toda la actualidad sobre estos temas con Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo enorme. Y amigos, vamos a continuar presentando a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí. Don Carlos, le voy a lanzar una directamente al riñón, como dice. Le voy a poner el vídeo de Pedro Sánchez, atención amigos, que quita a hierro a la amnistía y bromea con Jorge Javier sobre el verificador salvadoreño. Vamos a escuchar a este tiparraco, escúchenlo. Te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían Supervivientes. ¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador. Ahí tenemos a las focas aplaudiendo, a los palmeros, al sinvergüenza este riéndose que está dando un golpe de Estado, con un mediador internacional, mientras las instituciones directamente están a punto de caer, y bueno, y el otro mamporrero pues haciéndole la película, la pregunta de turno. ¿Qué le ha parecido que se esté presentando un libro de Sánchez, que por cierto no ha escrito él, porque a los hechos nos referimos a la tesis, supuestamente, que no hizo, que se esté utilizando el canal de Moncloa para transmitir algo privado del señor Sánchez, o sea, y encima se permita el lujo de reírse de todos, y vemos ahí pues una piara de aplaudidores directamente pues haciendo lo que hacen en Corea del Norte. Antes decía Teresa Gómez que si pasaba algo ante este asalto de las instituciones, y yo estaba pensando que ante la gravedad de todo lo que está sucediendo, de esos procedimientos que no se cumplen, si es posible y sería necesario
explicar y que esos procedimientos no se están cumpliendo y exigir el cumplimiento de esos procedimientos. No contento con eso, me pones este vídeo en donde efectivamente el presidente del gobierno hace uso de una cuestión privada como si fuera una cuestión de Estado, porque se creen que lo público, estaba hablando antes con la otra invitada que va a entrar, con Arancha Cabello, y hablábamos de cómo lo público, determinadas personas, y estas son una de ellas, se creen que es suyo. Ya no solamente el mediador y el verificador de salvadoreño, es una auténtica vergüenza que exista esa figura en una cuestión interna de uno de los países más antiguos del mundo, que es España, sino que además hacen risa, mofa, chacota de la situación, porque pueden, porque precisamente esto contestaría a las preguntas iniciales de aquí, ¿por qué no pasa nada y por qué no se exige ni el cumplimiento de los plazos ni de ninguna otra cosa? Porque se ríen y lo hacen porque se pueden reír, porque nadie les obliga a tener que justificar este tipo de acciones y otras muchas. Pues amigo, vamos a continuar porque la acción de la sociedad civil es brutal, ya que todavía estamos esperando una querella criminal contra el letrado mayor, contra los asesores jurídicos y contra la mesa del Congreso, que ha tramitado una ley de forma ilegal. Pues atención, que en este caso estamos hablando que hay una petición a Armengol para que los diputados de Esquerra y Junts se abstengan de votar la ley de amnistía. Dice, el colectivo de funcionarios mantiene que este hecho les obliga legalmente a abstenerse a estos dos partidos. De lo contrario, estarían incurriendo no solo en una responsabilidad disciplinaria, sino también en una supuesta prevaricación administrativa, por lo que el voto devendría nulo. Y defienden que una copiosa jurisprudencia establece que se considera funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas y donde obviamente existe un interés público, en referencia a los diputados de Junts y Esquerra Republicana, cuyos miembros van a ser directamente pues amnistiados. Dice, en soporte de esta decisión, el colectivo del presidente Miguel Bernard invoca el artículo 103 de la Constitución, que estipula que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Del mismo modo, esgrime el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece como causa de extensión tener interés directo personal en el asunto o relación de servicio con personal natural o jurídica que intervenga en el procedimiento. Por último, se refiere al artículo 79 del reglamento de la Cámara, que señala que ningún diputado podrá tomar parte en las votaciones sobre resoluciones que afecten a su estatuto de diputado. Pues blanco y en botella, señor Paz. Es que no solo se tramita una ley de forma irregular, sino que unos supuestos funcionarios, según la ley, un diputado es un servidor público y toma el estatuto, digamos, de funcionario público, está tomando una decisión administrativa, como es la aprobación de una ley, de forma a sabiendas que es injusta. Estarían cometiendo un delito porque además estarían indultando a ellos mismos. Yo tenía la esperanza de que esto, también lo estaba hablando entre bambalinas antes de entrar en plató, de que hubieran firmado que hubieran votado en favor y hubiera habido un defecto de forma gravísimo que hubiera tenido que tirar por tierra todo. Esa legislación habla de objetividad, no hay ninguna objetividad cuando los implicados en un asunto de este tamaño, de esta importancia, iban a votarse para amnistiarse a sí mismos. Eso, de manera consciente o inconsciente, evidentemente es consciente, eso es prevaricar. Y les ha tenido que llamar al orden, advertirles a Armengol. Me hubiera gustado que esto no hubiera sucedido y que hubieran incurrido en esta circunstancia. Hubiera sido bastante chusco. Que digo una cosa, viendo todo lo que ha ido pasando, tal vez tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Sí, bueno, de todas formas tenemos al Poder Judicial, al Tribunal Supremo, deseando también que lleguen esas querellas. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Porque es que también es verdad, porque no es el Tribunal Constitucional el que tendría que juzgar esto, es el Tribunal Supremo. Y eso ya es otra cosa. Es otra cosa muy distinta al Tribunal Constitucional, que es un tribunal totalmente político. Ya el Tribunal Constitucional, antes lo habéis comentado, aunque fuera de soslayo, el Tribunal Constitucional, la credibilidad del Tribunal Constitucional, pues ya no es que esté en entredicho, es que no tiene absolutamente ninguna, tal y como está constituida a día de hoy. El Supremo u otras instancias ya es otra cosa que no tienen, y es otra cosa porque no tienen el control de esas instituciones, de esas instancias. Pues amigos, vamos a continuar porque
Hay un artículo de nuestro querido compañero, un compañero nuestro que directamente habla de que Sánchez, atención, es presidente del gobierno por 11.000 votos en la urna equivocada. Ahí lo tenemos. La noticia dice, han pasado ya varios meses desde las últimas elecciones generales y de sus resultados se han tabulado un sinfín de sesudos, estudios, se han realizado análisis en profundidad por parte de expertos. Dice, todos ellos conducen a la misma conclusión, Sánchez continúa en el poder porque 11.000 votos, otros lo harán, 30.000 en cualquier caso, una minucia, se depositaron en la urna equivocada entre las de PP y de Vox. No voy a poner en tela de juicio el derecho fundamental que tiene cada ciudadano de votar a quien quieran, faltaría más, dice el columnista. Dice, pero sí, lo que pone es por qué no se organizaron tanto uno y otro partido para ganar estas elecciones en vez de tener pues una batalla campal en medio de las elecciones que nos ha traído esta situación. Señor Paz, algunos expertos hablan de 11.000 votos, otros de 30.000 votos. Si hubieran llegado a acuerdos tanto en unos como en otros sitios, unos y otros, ahora no estaríamos hablando de Sánchez dando un golpe de Estado. Directamente, a lo mejor estaríamos hablando de Sánchez respondiendo ante la justicia. Esto lo hemos tratado aquí, lo vi en otro medio que se hacía eco sin decir la procedencia, porque es aquí, en Distrito Televisión, donde hemos estado meses con Gabriel Araújo hablando acerca, con pelos y señales, con colegios electorales muy concretos, con provincias muy concretas, dando datos, y eso tendrá que ponerse ante la justicia y tendrán que responder. Yo lo que me pregunto es, se ha hablado aquí de puchero y decías tú que era un puchero muy bien organizado con muchos ingredientes, porque se ha hablado aquí pormenorizadamente. Esto, la justicia se tendrá que pronunciar al respecto. Pero yo lo que me pregunto, antes de que se pronuncie la justicia allá por el 2027, es si eso es ese número de votos, que serán más, porque muchas veces en estas cuestiones se han demostrado 11.000, cuando se demuestran 11.000 es que hay 85.000, lógicamente. Si alguien más lo sabía, ¿quiénes estaban en el ajo? Porque para hacer esto me temo yo muy mucho que no está solamente el partido que se ha venido. Sí, es que cuando hablábamos que es un puchero, y no un pucherazo muy sencillo, sí. Y cambiar papeletas de las tuyas por las otras. No, sí. Esto es una cosa muy interactiva, con muchas diferentes secuencias y con muchas personas que participan. Personas y a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que haya muchos partidos también. Exactamente. Amigos, el pasado jueves hicimos ese programa especial, ese documento inédito de nuestro querido Gabriel Araújo, donde informaba de todas las irregularidades. Hubo un punto que yo voy a ponerlo, que es muy importante, porque el juez Serrano directamente habló de que sí hay causas jurídicas y por lo tanto sí se van a iniciar acciones legales por este puchero. Es verdad que habrá que ver si se empiezan a condenar pues a miembros de las juntas electorales y eso puede ser una causa para que caiga este gobierno ante el escándalo. Pero después del informe de Gabriel Araújo, el informe inédito donde se demuestra que hubo un puchero con palabras mayúsculas, pues vimos las palabras del juez Serrano, que dijo que se podrían iniciar acciones legales y anular las elecciones como se hizo en su momento en Austria. Vamos a verlo. Sería por ese incumplimiento, por esa omisión del deber de hacer el escrutinio, que es algo legalmente establecido y es imperativo. Mira, Indra puede haber usurpado funciones. Desde el Ministerio del Interior se pueden haber cometido delitos también a la hora de también estas irregularidades que precisamente van contra la transparencia del proceso electoral. Es que vamos a tener que pedir aquí, ahora que se dice de mediadores en el tema de la amnistía, vamos a tener que pedir observadores en las elecciones españolas, como esto siga así, porque realmente ahora mismo como se decía que no es importante que a quien te voten, a quien hay que controlar no es a quien te vote, sino a quien hay que controlar es a quienes cuentan los votos, y quienes cuentan los votos es una empresa ahora mismo que le hemos dado nuestra garantía de nuestra democracia. La veracidad de un proceso electoral está en manos de una empresa armamentística en la que el gobierno tiene intereses directos.
Es como si en unas elecciones sindicales resulta que se presentan varios sindicatos y se vota en un buzón que las llaves las tiene uno de los sindicatos. Y se vota en unas urnas y quien saca los votos de las urnas es unos representantes o unos contratados de esos sindicatos que lo hacen en un cuarto oscuro y sin luz ni taquígrafos. ¿Nos íbamos a fiar de ese resultado? Seguro que los otros sindicatos iban a elegir algo. Por tanto, lo que me pregunta, pues claro que con este informe que nos da evidencias de las irregularidades, de las omisiones y de los incumplimientos que se han cometido y que transgreden lo que es el proceso, la limpieza de un proceso electoral, habrá que emprender acciones legales y habría que estudiar si es en la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo. Pero, por supuesto, por ahí tendremos despachos de abogados que, en base ya a este informe y con estas evidencias, emprender acciones y para ciudadanos que estén interesados, la sociedad civil, en que esto se haga. Pues ahí tenemos al juez Serrano directamente hablando a las claras que después de estudiar el informe inédito de nuestro compañero Gabriel Araujo, el perito informático, que ha relatado y certificado todas las irregularidades, pues que se va a iniciar pues un procedimiento penal para que caiga quien caiga. Porque, como bien ha dicho señor Paz, estamos hablando de una empresa que se dedica al tema de armas, controlada por el gobierno, que ya ha sido denunciada por estafa en un montón de sitios, que ha participado en otros procesos electorales, por ejemplo, como Venezuela, Colombia, con los resultados que todos sabemos, y luego vimos en ese programa algo espectacular, como en Correos hubo 236 ataques de hackeos, y aquí nuestro querido Gabriel dijo directamente que había accedido a la carpeta de Correos y que él, y que esos ataques seguramente podrían haber accedido a la carpeta de Correos y cambiar el voto por correo en la web de Correos. Y ya para colmo, que no se cumpla la ley electoral haciendo el escrutinio como marca las normas. Por lo tanto, si ven tantas irregularidades, las elecciones o los resultados son irregulares. Si no se cumple la ley, se está incumpliendo, y si se incumple la ley, el resultado tiene que ser nulo y quien la ha incumplido tiene que pagar ante la justicia, ¿no? Yo, en mayor gravedad, en un asunto de esta índole, no puedo alcanzar a imaginar uno. Yo creo que tiene elementos de verosimilitud como para que la justicia lo vaya a admitir a trámite. Muchas veces se hablan en determinados países lejanos o no tanto de la legalidad de esos comicios. Bueno, yo quiero recordar desde aquí lo sucedido en Estados Unidos varias veces, lo sucedido en Brasil, lo sucedido no hace mucho en Austria, donde precisamente a través del voto por correo se demostró que había habido manipulación y tuvieron que repetirse las elecciones, y esto me recuerda mucho a aquel caso. Por supuesto, la justicia tiene que tomar cartas en el asunto ya, y por supuesto, como en cualquier delito, caiga quien caiga. No me vale que luego hagan algo parecido a la amnistía o algo similar y descarguen de la culpabilidad y las consecuencias a determinadas personas que me da a mí que son bastante importantes. La cuestión es de enorme gravedad. Si se demostrase que esto es cierto, todo el sistema por el que nos regimos sería falso. Claro, el gobierno sería un gobierno fake. Absolutamente. Y esto nos da a pensar nuevamente, como en el Lazarillo nos enseña. Sería un gobierno, un bulo de gobierno directamente. Pero si ha sucedido una vez, ¿por qué no pensar que ha sucedido varias? Exactamente, amigos. La verdad que pueden, si quieren ver todo el programa entero, lo tienen ustedes en YouTube. Son 3 horas de programa con todas las pruebas, amigos. Se van a quedar ustedes directamente a cuadros con todo lo que pasó en ese proceso electoral del Puchero 23J. Ese Puchero 2.0 que hemos vivido en vivo y en directo, y que aquí de momento no pasa nada, esperemos que se haga justicia. Vamos a terminar con esta noticia que dice: Bruselas eleva su presión contra la amnistía y enviará al gobierno un documento con 16 preguntas sobre la ley. Atención, que Bolaños dijo que no pasaba nada con la amnistía, que habían dicho que Europa y todo está bien, y ojo que le mandan 16 preguntas, señor Paz. Es verdad que yo creo, usted no cree en Europa, pero es cierto que esto es muy grave, y si Europa permite esto, podría tener
directamente aquí un Estado bolivariano dominado por países enemigos, digamos, de Occidente directamente. Lo estamos viendo en muchos temas que el señor Sánchez está poniendo directamente en contra de los intereses de Occidente. Hay varias cuestiones diferentes a la propia amnistía y a la situación política interna de España que a lo mejor a Europa no les está haciendo mucha gracia, y por eso viene a colación que ahora pues hagan esas 16 preguntas, pero a lo mejor yo me temo muy mucho que va a ser una cuestión cosmética y que va a ser pues para guardar las formas que les encanta a Europa. Yo sigo sin esperar grandes cosas de Europa, la salvación desde luego en ningún caso, aunque gente que como ya nos queremos agarrar a cualquier clavo ardiendo, pues nos agarramos al clavo de la bandera azul con las 12 estrellas amarillas, pero me temo que no va a venir ¿Usted nada. ¿Usted sabe lo que significa la bandera azul y las 12 estrellas? En origen era una cuestión religiosa de la Virgen María. A la Inmaculada Concepción. Pero esto se le da un sentido y acabará siendo otras cosas. Pues amigos, ustedes han pasado un puente espléndido, el puente de la Inmaculada Concepción, 5 días, seguramente que han bebido demasiado algunos días y alguna noche se la ha hecho muy larga y han dicho al día siguiente, madre mía, qué dolor de cabeza, qué resaca, y yo les digo, pues han tenido resaca porque ustedes quieren, porque con esta todos amigos, ustedes hubieran disfrutado de los 5 días de puente y 0 de resaca. ¿Y dónde puedo encontrar esta de todos para que cuando llegue la Navidad no me pase exactamente lo mismo? Pues en la tienda más cercana de Naturhaus o el centro más cercano al teléfono 918331335. Está de todos amigos y olvídese de resaca. Nos vamos a publicidad y vamos a hablar de esa guerra total, de esa bomba de relojería que es ahora mismo Podemos en la puerta de Moncloa. Y cómo no, hablaremos de Milei, de lo que propone Milei, de las medidas que propone Milei, y atención, de ya las primeras lecciones que le ha dado a Milei a Pedro Sánchez. Nada más llegar, amigos, ha tomado medidas que el sátrapa de la Moncloa le ha dejado retratado. Lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con 2 brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus 2 brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus 2 brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir
siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.